Pues lo primero, pues agradecer a la Federación Cántabra el que tuvo a bien otorgarnos la organización de este campeonato, al Ayuntamiento de Torrelavega, porque desde que le notificamos que íbamos a hacer un campeonato provincial, pues han tenido todas las manos abiertas para apoyarnos y darnos la fuerza necesaria para poder organizarlo. En segundo lugar, pues como decía José Ángel, pues agradecer a los dos artistas que tenemos allí, que bueno, no hay explicaciones para, a lo mejor, una imagen, ver lo que han hecho, porque una pared que estaba un poquitín seca, que la gente no entraba por la zona de la bolera del tiro y preguntaba, ay, aquí hay una bolera, gente joven normalmente, pues bueno, había que darle un lavado de cara y la verdad que han hecho una verdadera obra de arte. Y bueno, para mí organizar este campeonato pues es una doble satisfacción, como presidente de la Peña Bolística Torrelavega SIE y luego como socio fundador o fundador de la Peña Bolística La Llama, porque hace 25 años unos amigos de La Llama, aunque sea un poquitín contrario a la Peña Bolística Mallavia con la Peña Bolística Torrelavega, pues bueno, había sus rencillas, sus picadas y decidimos pues o hacer una peña bolística. ¿Y cómo se podía llamar? Pues Peña Bolística La Llama. Y hoy, pues como estoy diciendo, pues una doble satisfacción, pues poder compartir con, digamos, con dos peñas que las llevo en el corazón, pues esta organización. Y nada más que hemos conseguido entre todos que los bolos sean un deporte, yo creo que tanto las federaciones como los ayuntamientos, las escuelas y todas las peñas. Y lo que no quiero dejar pasar, y esta oportunidad que se me brinda, es decir que yo creo que si hemos conseguido que es deporte, no olvidemos que es mucho más cultura cántabra que deporte. No olvidemos la cultura de los bolos, no olvidemos la cultura de los colegios, los bolos en los colegios, perdón. Y eso es lo que quería decir, y muchas gracias a todos, al ayuntamiento por encima de todos, a mi amigo Alberto, que también me apoya en los momentos de oscuridad, cuando he llamado a tres puertas y igual no me lo han solucionado, pues Alberto pues me lo ha arreglado con Jesús a la primera. Y antes, que no, tampoco quiero olvidar, pues bueno, yo creo que las figuras más importantes del deporte son los jugadores, pero hay otra figura que a veces las dejamos escapar y son los pitchers, ¿no? Ahí les tenemos clavados. Tengo una meta que me gusta ver pinar a niños y yo creo que este año lo he vuelto a conseguir. Tanto Eri, Unai, Mario, Jonathan, pues son niños que les gustan los bolos, niños de la Escuela Municipal de Torrelavega y niños pinando como creo que tiene que ser. No quiero decir que una persona mayor no me guste, pero donde haya un niño yo creo que le estamos dando un aliciente muy bueno. Y nada, muchas gracias a todos los asistentes, a toda la corporación y que quiero veros todos en la Carmelo Sierra el viernes y el sábado en la Severino Piedra. Un cartel muy bonito, pero si se han hecho tantas ediciones. De momento han cambiado el formato, nos le han dado la vuelta y nos lo han puesto apaisado, ya es un poco distinto ya y novedoso. La presencia de la foto de los 16 jugadores con sus nombres y la reproducción de esa obra que a continuación vamos a presentar, que es la que han hecho los artistas que nos acompañan en la mesa. Ellos son Actus Reus, dicho así suena como latín. Como tenemos por ahí el catedrático Rubio, creo que le habéis nombrado antes, pues Marcano, que me veo por la cámara. Bueno, creo que me voy a atrever a traducir constante. Acto Reus, que es algo así como acto culpable, y que son una parte del mens reu, mens rea, mens rea. Mens rea, este es el problema de latín, las declinaciones. Bien, pues estos dos artistas, que como he dicho antes, se llaman Daniel Revenga y que firma no como Daniel, porque entonces sería un poco así raro, sino como A-I-N-I-K, Ainik, que es de Nueva Ciudad, por tanto de casa, y Iván Calvo, que no es del Barbas, para que les vayan distinguiéndoles, que firma como IKR y que es del barrio Covadonga, por tanto son de Torrelavega. Son los artistas de esta obra que a continuación vamos a inaugurar, como he dicho antes, que ya prácticamente toda la ciudad de Torrelavega conoce. El origen y todas esas cosas nos las van a contar ellos, les vamos a dar la oportunidad de explicarlo
la técnica y a qué se dedican y qué otras cosas han hecho, porque me consta que ya están haciendo muchas cosas y por la vera también. Pero lo que sí está claro, hay una idea que los de fuera, que pasamos por lo que decía, pasan, no los de fuera, yo no estoy de fuera, pero bueno, veías aquella pared blanca y todos los de los bolos sabemos que allí había una bolera, pero es que parecía una cosa muy rara, una pared blanca casi casi parecía una pared del cementerio, no te lo creías porque estaba en el centro de la ciudad, pero bueno. Y desde luego tener que estar en Torrelavega y preguntar qué es lo que hay dentro, o asomarse mucha gente a ver qué es lo que había dentro, pues es un poco triste. Y poner allí bolera, pues también quedaba un poco como así, como simple, ¿no? Yo creo que la idea, que creo que también el presidente de la Holística ha tenido mucha parte en ello, Mosqui, a la vista de otras obras de estos artistas que han hecho en Torrelavega, es muy grande. Y la selección para dejar en estas paredes la firma de la historia de la Holística, de la Peña de Cana, pues es también a nivel de jugadores y a nivel de directivos. Lógicamente tiene que estar Carmelo Alonso de la Sierra, el maestro que fue fundador, primer presidente de la Peña Holística, y el socio número uno, el alma eterna de la Holística, como decía Javier en un escrito allá por el año 95, que le dedicaba un In Memoriam al gran Severino Prieto, que la verdad es que se marchó un poquitín mal de la Peña Holística, es un resentimiento que pude compartir con él en alguna conversación, pero no obstante la historia no le ha olvidado y la Peña Holística lógicamente tiene que tener un... La Holística, no solamente la Peña Holística, los bolos de Cantabria siempre tendrán la figura de Severino Prieto como uno de los pilares importantes de los bolos. Y a nivel de jugadores, pues claro, si haces una selección, son muchos los jugadores que han pasado por esa peña, muchos y buenos, con muchos títulos, campeones de España, campeones regionales, y al final se ha quedado un poquitín haciendo un balance entre los títulos, la historia de ellos propiamente dicho, su palmarés, y la relación con Torrelavega. Lógicamente son Ramiro González, el chaval de Casar, Chic Linares, Fidel Linares, y los ya más jóvenes, pero ya veteranos también, Pepe Anselmo y Rafael Fendiría. Por tanto, dicho esto, no sé si va a ser Iván, si va a ser Daniel. Le damos la palabra a Daniel que nos cuente alguna cosilla más de esta obra. Y no sé luego el ayuntamiento cómo tiene que hacer. El concejal nos explicará un poquito qué acto hacemos o antes de un luz, que luego pregunta un vino español, déjese de luz, que no están las cosas para ello. Un vino español, es decir, unas aceitunas y unas otras fritas, que lo importante en estos casos es hablar de vos antes de dar paso a ellos. Por tanto, tienes la palabra. Bueno, decir que Actus Reus es una empresa que hemos creado en 2013, Iván y yo, los fundadores de Mens Rea, que llevamos ya 5 años con la Asociación Cultural recuperando muros deteriorados en la ciudad, dentro del proyecto Alegra la Vista. Y bueno, hace un año, 6 meses o así, Mosquera habló con nosotros y nos pidió que si podíamos echarle una mano para hacer algo con este muro. Y nos pusimos de acuerdo con él, nos fue dando a conocer a los jugadores que son legendarios de la peña, a la gente que ha hecho algo por esta peña holística, como Carmelo Sierra fundándola y Severino Prieto, que estaba también en la fundación y es el primer socio. Y llegamos a un acuerdo, que es lo que se puede ver ahora mismo, y luego al final pues apostó por nosotros también García Carmona y pues nada, aquí está la obra, que es la que habla por nosotros. No nos gusta mucho hablar, somos más de dejar la obra y que hable por nosotros. Y pues nada, eso es lo que tengo que decir, no mucho más. Bueno, habría el acto, pues que le cierre el concejal de deportes y con eso pues queda inaugurado esta memorable jornada, en esta memorable jornada, pues esta obra de arte, en esta obra de arte que está por dentro, que es la bolera Carmelo Sierra, la Holística de Torrelavega. El acto, me reitero en los agradecimientos, en la presencia de las autoridades. Veo mucha gente de la corporación, también la vicepresidenta, segundo en la mesa del Parlamento, muchas gracias por venir, al presidente de la Federación Cántabra de Bolos, a la máxima autoridad del Bolo Palma de la Federación Española en Cantabria, que es Luis Ángel Mosquera, al presidente Pernía, que hay que darle las felicitaciones,
felicidades por esos 25 años que se cumplen este año y que esperemos que sean muchos más, y a tanto a Pedro y a los artistas que han aprendido muchísimo de bolos en estos tiempos que han estado tanto ensayando como pintando la obra. Fernando Diestro, cada vez que viene por Torlavega estará encantado, porque con un concejal de deportes que le gustan los bolos y una alcaldesa que también le gustan los bolos, pues al final siempre saca tajada de sus visitas, y como siempre la ayuda Mosquera, pues al final siempre vamos haciendo cosas, y más cosas que vamos a hacer el año que viene. 74 años del regional de bolos, como ha dicho nuestro insigne presentador. No voy a decir su nombre, porque como él se olvidó del mío, voy a devolvérsela. 74 años para un acontecimiento como el regional de bolos y para la ciudad de Torlavega es un acto muy importante. Es un acto en el que además se prima la regularidad de los todos los participantes, se contabilizan los bolos que tiran a lo largo de un año, y eso da pie a que a los 16 que lleguen sea por una regularidad conseguida durante todo el año. Se verá un grandísimo espectáculo, tanto en las dos boleras, y será preludio también de un mes de bolos intenso, como siempre con el Campeonato de la Patrona, y que antecede a la Semana Bolística de la Federación Cántabra. Por eso, para nosotros, el dar el pistoletazo de salida y que volver a poner a Torrelavega en el mapa de los acontecimientos importantes de los bolos, pues para nosotros es un placer. Y en cuanto al graffiti, la verdad es que impresiona estar aquí debajo de tanta personalidad, y muchísimas gracias a los artistas. La verdad es que han elegido muy bien. Doy mis felicitaciones a Mosquera por elegirles, y la verdad es que lo han hecho extraordinariamente bien. Y también dar las gracias por su presencia. He visto por ahí algún presidente de la bolística, a Ingelmo, muchas gracias por venir, y al presidente más antiguo que queda en vida de la peña bolística, que es Antonio Estrada, que ahora no le veo, pero que le he visto toda la mañana, así que muchísimas gracias. Pues nada, disfrutar muchísimo de los bolos, el 8 y el 9, a seguir con el Campeonato de la Patrona, y que todo salga bien y veamos unas excelentes días de bolos en nuestras boleras. Muchas gracias.